Yenka. Kota. Pitata. Alaba el día. Cuando termine, alaba el hielo. Cuando te abrace, alaba la espada. Cuando esta mate, alaba la vida que ha vivido. Es hora. El poder. Algo tan sencillo y seductor. O lo tienes o no tienes nada. El agua es el camino. Deberías quedarte aquí, David. Este podría ser tu hogar. Marius va al este. Nada puede impedírselo. Y los míos están completamente rodeados. No me quedaré aquí a vivir mientras mueren. Necesitan un líder. Este aquelarre ha resistido durante 15 siglos y aún resistirá 15 más. Yo esperaba que mostraran fuerza, aunque solo me hubiera conformado con competencia. Y me equivoqué. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Si este consejo no tiene la fuerza para actuar, mi deber es hacer algo. Quedan liberados de sus deberes como miembros del consejo de forma inmediata. Y el traidor regresa. Eres un tonto por regresar aquí. Te haré pagar por lo que hiciste, Selmira. Marius y sus hombres se dirigen hacia acá. Yo vine a salvar a los míos. No, de verdad. Mátalo. ¡Mátalo! Aspiras a proteger el linaje, pero asesinas a los tuyos para obtener el poder. Eso se acabó. Soy David, hijo de la gran anciana Amelia. Y soy el legítimo heredero de este aquelarre. Amelia no tuvo un hijo. Bueno, ella tuvo la visión de saber que me desafiarían. Es para el consejo. Amelia. Lo que dice es cierto. David, señor, es el último de los de sangre pura. Irrelevante. Somos más que tú y tenemos más armas. Varga, mismas órdenes. Ya mátalo. Te he dicho que lo mates. No. Tú juraste servirme. Yo juré proteger al líder de esta casa. Lycans, están aquí. Enciérrenla hasta que el consejo pueda juzgarla. Tendrá su maldita guerra después de todo. Varga, aún puede ser perdonado. ¡Hagan que se calle! Thank you.
prisa! ¡Todos a sus posiciones! ¡Ya! ¡En sus posiciones!